Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a otra nueva entrega de APA Diseño Gráfico, su canal de diseño en español. Yo soy Mr. APA y hoy te voy a enseñar a cómo crear un efecto de texto 3D de una manera fácil y sencilla. Bueno, lo primero que haré será seleccionar el círculo. Luego, con la ayuda de la herramienta cuchilla, voy a proceder a hacer dos cortes, uno en la parte superior del círculo y otro en la parte inferior. Después, separo ambos cortes un poco y seguido de esto, selecciono tanto mi primer corte como mi texto de arriba y procedo a crear una combinación presionando las teclas Control Alterna más C. Y así haremos sucesivamente con los dos cortes y los dos textos restantes. Bien, ahora selecciono todo y me dirijo al menú Objeto y busco y doy clic donde dice Expandir. Luego doy clic derecho y procedo a agrupar el texto. Ahora voy a copiar y a pegar detrás de este mismo texto presionando Control C, Control más B. Achico mi copia un poco y al texto frontal le daré otro color para que se perciba mucho mejor el efecto. Luego selecciono ambos y después doy doble clic en la herramienta Fusión. Deben de tener en cuenta que esto esté en pasos específicos y aquí añadiré un valor de 200. Por último, y sin dar seleccionar, voy a presionar las teclas Control Alterna más B y listo.